República Dominicana, la primera dama de la República Dominicana, vicepresidenta electa de la República Dominicana. Vamos a iniciar y escuchemos las notas del himno nacional. Las estrofas serán interpretadas por la soprano Paola González. Inicial se ha desarrollado una inmensa e intensa labor en la educación media también, y en la educación superior el trabajo del señor presidente de la República ha llegado a todas las regiones de la República Dominicana, creando 8 ciudades universitarias en 8 provincias de la República Dominicana, pero también ha trabajado por crear los espacios en donde las personas, los estudiantes, puedan ir a leer, a adquirir los conocimientos que les permitan su formación intelectual. Y hoy el señor presidente de la República, dentro de ese trabajo arduo que ha llevado a cabo en la promoción de los espacios de conocimiento, el señor presidente entrega este espacio que ha sido un referente por mucho tiempo en toda América Latina, por no solo quedarnos en la República Dominicana, remozada, adecuada a estos tiempos, con las facilidades técnicas necesarias, con los títulos que requerimos en nuestro país para que nuestros estudiantes puedan adquirir los conocimientos que necesitan. El señor presidente entrega en el día de hoy esta maravilla que llamamos Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña de la República Dominicana. Este es un espacio que entrega el señor presidente de la República a esta. Será disfrutado también por las futuras generaciones de la República Dominicana. De una, tendremos 2 bibliotecas. Esta Biblioteca Nacional, con el concepto de nacional que ha tenido siempre, y tendremos también aquí la Biblioteca Salomé Ureña, que también entrega en el día de hoy el señor presidente de la República y que estará en esta hermosa estructura que entrega en el día de hoy con todas las facilidades, con todas las comodidades,
pensando en la República Dominicana de este siglo XXI. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de la República Dominicana, los académicos, los intelectuales, los rectores de universidades, los invitados especiales que acudieron gentilmente a la invitación que les hiciéramos para que podamos compartir este momento de júbilo y de alegría. Este acto lo preside el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Electa la doctora Margarita Cedeño de Fernández. El señor ministro de la presidencia, el doctor César Pina Toribio. La construcción de esta Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, estuvo a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. En la mesa, acompañando al señor presidente de la República, su director, el ingeniero Luis Cifres. Es un honor que esté con nosotros, que nos acompañe. Él es el director de esta Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, el doctor Diomedes Núñez Polanco. Agradecemos la presencia de los señores ministros de las Fuerzas Armadas, teniente general Joaquín Virgilio Pérez Félix. El señor ministro de Cultura, licenciado José Rafael Lantigua. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero Víctor Díaz Rúa. El ministro administrativo de la presidencia, licenciado Luis Manuel Bonetti. La ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la profesora Ligia Amada Melo. La ministra de Educación, la profesora Josefina Pimentel. La ministra de la Mujer, la profesora Alejandrina Germán. Es un honor que esté con nosotros acompañando al señor presidente de la República. Es el presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, el doctor Marino Vinicio Castillo. En la presencia que agradecemos sobremanera de monseñor Benito Ángeles. En la presencia de todos y cada uno de ustedes que comparten con nosotros este momento de júbilo y de alegría. Es un espacio para que nuestra juventud, para que nuestros jóvenes puedan prepararse y tener el lugar donde adquirir los conocimientos que les permitan insertarse en este mundo globalizado que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Y en el día de hoy que el señor presidente entrega esta biblioteca, que son dos bibliotecas, la República Dominicana celebra el oro. Cada vez que él gobierna, que el presidente gobierna, ganamos oro. Es la segunda medalla de oro que obtiene la República Dominicana. Por eso el país se regocija. Poco tiempo después de juramentarse, tuvimos la primera medalla de oro. Todas estas cosas, y se han conjugado también muchas cosas por las que como país debemos celebrar. Y tenemos que agradecer a Dios que nos permite reunirnos en el día de hoy para recibir una obra de esta categoría. Para hacer la invocación por este acto y por esta obra, invitamos a monseñor Benito Ángeles. Dedicamos nuestra mente y nuestro corazón para colocarnos en el templo de la sabiduría que hoy se nos prepara en un espacio especial, no para guardar, sino para preservar, no para acumular, sino para utilizar. Cuando de Cristo, al principio del Evangelio, se le quiere definir en su persona, el Hijo de Dios hecho hombre, se indica que Él es la palabra de Dios encarnada en el mundo, y que los griegos luego interpretaron como el Logos. Aquí hoy nosotros, Señor, quisiéramos reconocer cómo el poder de la palabra se plasma para ser
multiplicado desde el conocimiento creativo y producido desde mentes prodigiosas que con sus esfuerzos, investigaciones, estudios, pensamiento y profundo sentido de creatividad han dejado un patrimonio de enseñanzas, de mensajes, de palabras articuladas en libros con objetivos específicos para alcanzar. Y hoy nosotros contamos con este gran patrimonio que puede ser para toda la humanidad más allá de nuestro país. El saber crece cuando también las mentes son capaces de producir ideas para contribuir con el desarrollo intelectual, humano, físico, espiritual, cultural, social y familiar. Y este conjunto muestra una gran visión integral de lo que aquí se inaugura en estos dos centros de bibliotecas, uno para la investigación profunda y el otro para la praxis diaria de la investigación continua. Gracias, Señor, por tus dones y por aquellos que ponen sus capacidades, carismas y habilidades al servicio cualificado de la nación dominicana. Así te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Y bendecimos esta obra, igual que a cada ser humano presente y los que nos acompañan a través de los medios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición y amor para todos y cada uno de ustedes. Por esta magnífica obra que entrega en el día de hoy el señor Presidente de la República a la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, y que el señor Presidente ha venido desarrollando una gran obra, creando la infraestructura necesaria que tiene que ver con el suministro a nuestra población de una educación de calidad, creando los espacios para que podamos formarnos. Eje, pivote, núcleo, meollo, el germen, la sustancia, la simiente, la esperma, el destello, la chispa y el fanal, el motor y su enjundia, materia y su energía, y el músculo y la arteria, la sustancia y la esencia hasta el final. Naciste como el hombre del barro fecundado, y fue tu alentador la sapiencia del hermano mayor, ya crecido o aprendiendo a crecer, y fuiste su muleta desde entonces al hoy. No es fácil suponer que hubiera sido el mundo con tu ausencia, un peñón solitario, barco en cósmica marea, rumiando menudencias en parquísimo arenal. Es tu historia, la historia de la humana ralea, mucho más que la persona es, al fin y al cabo un libro que respira y se mueve. Tu fiel pudo ser perseverancia. No es posible confiar en la memoria, por natura muy frágil y mortal, y además mermada por envidias, usada por odio y cruelmente rematada por mezquina ruindad. Todo lleno de misterios y luces aisladas, tu largo acontecer apenas se sospecha o se supone la verdad. El acadio tupu, tableta de escritura, biblos, biblón, libro y asimismo la Biblia, simplemente plantío de pabeiros de la antigua y sagrada ciudad de los fenicios. Liber, dermis, de las plantas, en inglés woken, registrar, progenitor de book, boch, en alto alemán, trabajo escrito de donde viene bush, dispares, coincidencias que coinciden en esencia. No existen los prejuicios iniciáticos de la enseñanza oral tan sacra como elástica y cambiable, rompiendo tradiciones forzadas por el miedo y con trajes talares disfrazada.
fuiste libro de barro con su cuña en Sumeria y Babel de Babilonia, mitológica causa de las lenguas que cambian. Fuiste libro egipciano del papiro del Nilo en sus vertientes, creando un presente a la utopía con su cálamo juncal. Y continuaste en la Grecia cementera y en la práctica Roma. Mas tu vida era efímera por la inclemencia herida. ¿Cuántas glorias perdieron su albedrío para siempre por natural vejez o al arder en el amplio Serapeion de aquella Alejandría, sin saber de seguro quién lo mandó al olvido? ¿Romanos? ¿Los egipcios? ¿Musulmanes? ¿Los cristianos? Nadie quiere cargar con el pecado. Fue el fanatismo, por cierto, con cualquier eufemismo, y por cierto, certísimo, las inocentes llamas. Solo Hipatia perdura, mas la asamblea pregunta, ¿qué perdimos allá? Más honrosa la muerte de una vaca. Cilindros, movimientos de círculos, torbellinos, espirales, enrollamiento, rollo de hojas escritas, envuelto, manuscrito. En conclusión, que a la Biblia sirviera para agrandar su imperio, Bizancio y los monasterios, el salón de este libro, en Oriente, con lascas de bambú, con cáñamo y con seda que hablaban de los astros de la vieja Katai, creadora de lava con las gafas, el reloj y la pólvora, además del Yin Yang. A un tal Tsai Luen, eunuco y consejo imperial, se le ocurrió el papel y los sellos grabados en relieves. Y Fichen, otro chino, creó los caracteres que se podían mover, ensamblarse y deshacer. De ahí pasó a los árabes estrenando el Islam, hambrientos del poder fundamental y las conquistas, y así los musulmanes, entre alfanjes, chilabas y turbantes, regalaron al orgullo banal de la Europa su mañana, llevando medias lunas, más piel un poco oscura, la ciencia de Aristóteles y de Platón y Sócrates, en la edición Vulgata Edicio en los libros de la rústica Hispania, y llegó a Germania, y Johannes Gretenfuss Südlander, conocido como Gutenberg, con toda bendición o todo el anatema que eso conlleva, el libro más barato, más un horizonte, la vasta, impía e insaciable ambición. Total, enseñador, matador de ignorancias, paloma, mencino, genovés y sus tres carabelas por el mundo rondondearon. Copérnico, quien le dio un buen iconoclasta, los Sputniks y Apolos y todo, achicando el espacio, todos son... La oda fugaz al libro sempiterno. Este día de la inauguración de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Cureña. Y como el de hoy es un día de fiesta, es un día de júbilo y de regocijo, con nosotros una de las voces más hermosas de la República Dominicana. Recibamos con un fuerte aplauso a la soprano Paola González.
Una de las voces más preciosas de la República Dominicana. Escuchemos las palabras en la voz del señor ministro de Cultura de la República Dominicana, el doctor José Rafael Lantigua Hernández. Honorable señora vicepresidenta, primera dama de la República y vicepresidenta electa, doctora Margarita Cedeño de Fernández, distinguido miembro de la Mesa de Honor, señora presidenta de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, Avinia, y los demás invitados internacionales, distinguidos intelectuales, invitados especiales, señoras y señores. Pedro Enrique Jureña, en su amplia y diversa obra, hizo en más de una ocasión una valoración múltiple sobre el libro como fuente de desarrollo humano y como vehículo de crecimiento espiritual. Los grandes valores del libro, expresados a través de la historia de la humanidad de distintos modos y por relevantes figuras de la intelectualidad y del saber,
son por todos conocidos. Hoy, el gobierno del presidente Leonel Fernández entrega a la comunidad dominicana, totalmente renovada, una nueva biblioteca nacional que lleva el nombre del más grande de los humanistas dominicanos, una figura respetada en todo el continente, don Pedro Enrique Surena. Pero deseo resaltar en esta hora un aspecto central, quizás, de la realidad que vive la cultura en el mundo, en los actuales momentos. Este momento está atravesado por una situación de crisis de la cultura. España, Francia, Portugal, Alemania, Grecia, por solo mencionar importantes países de Europa, porque prácticamente casi todos están sufriendo esta situación de crisis, los presupuestos de la cultura están siendo notablemente reducidos. Muchos programas importantes en estos países desarrollados están siendo afectados por la situación de crisis económica que afecta al mundo. Y si circunscribimos este aspecto de la situación crítica por la que atraviesa la cultura en estos momentos en el mundo al hecho específico del libro, podríamos decir, para solo poner algunos ejemplos, el caso de Barcelona, donde desaparecieron en el año 2011 47 librerías, o Salamanca, donde de 16 librerías solamente quedan 4 y reducidas de tamaño, o en el propio Estados Unidos, donde la famosa cadena de Borda quebró y desapareció totalmente del mercado, mientras la líder del mercado, Barnes & Noble, ha reducido también la cantidad de tiendas en Estados Unidos. Repito, España, Francia y otros países europeos han reducido sus presupuestos culturales. Y no hablemos de países de Centroamérica y de la propia América Latina, donde son prácticamente inexistentes los presupuestos de cultura. Sin embargo, al resaltar en este momento esta situación, deseo señalar una realidad diferente a la que se presenta en estas naciones. Y es la realidad indiscutiblemente ejemplar de la República Dominicana. Durante el periodo 2004-2012, el presidente Leonel Fernández ha encabezado de modo propio, de modo directo, de modo entusiasta, todo el cambio que se ha experimentado en el desarrollo cultural dominicano. La diferencia está en la amplia política del fomento del libro y la lectura sin precedentes que se han registrado durante estos 8 años. Pongamos solo algunos ejemplos de más de un centenar que podríamos perfectamente relatar aquí en este momento. Durante el periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández se han abierto en el país 26 nuevas bibliotecas, entre ellas decenas de bibliotecas virtuales, y conocemos el gran empeño que ha puesto doña Margarita Cedeño de Fernández en la apertura de estas bibliotecas virtuales en sus famosos centros esparcidos por toda la geografía nacional. Solo en los últimos días de este gobierno están abriendo nuevas bibliotecas en Bonao, en Maimón, en Asua, en San Juan de la Maguana, en Dajabón, en Gaspar Hernández, José Contreras, Cayetano Germosén y Jamao del Norte. Se han fortalecido con importantes donaciones de libros, de millares de libros, a bibliotecas universitarias, municipales, escolares, institucionales y hasta privadas, personales. Y esto no es un hecho fortuito, no es un hecho de la casualidad. Forma parte de una política concebida por el presidente Leonel Fernández desde los inicios mismos de nuestro gobierno, que ha sido ejecutado con creatividad, pasión y gerencia por un grupo de entusiastas y capaces gestores del libro y la cultura. Una política que a grandes rasgos se puede resumir en las siguientes acciones: creación
de la Dirección General del Libro y la Lectura en el año 2004. Un programa de donación de libros a nivel nacional sin precedentes. 376 mil libros, incluyendo 12 mil que donaremos en estos días, han sido distribuidos en la Geografía Nacional en estos 8 años. Realización del concurso Inicia tu propia biblioteca, nosotros te ayudamos, que permitió que 305 instituciones y personas establecieran por primera vez sus bibliotecas institucionales y privadas con el donativo de 45 mil volúmenes que hicimos en la pasada Feria Internacional del Libro, certificadas por el CERLAL, el Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe. Don Fernando Zapata, director ejecutivo del CERLAL presente, dijo, y lo ha dicho en otros escenarios internacionales, que el ejemplo en este aspecto de República Dominicana es único en América Latina. La creación de la librería de cultura en el circuito cultural de las Atarazanas, donde se venden los libros editados por el Ministerio de Cultura y la de todos los autores dominicanos que deseen. La creación de un almacén permanente con 45 mil volúmenes para atender cualquier necesidad de donación o venta de libros de nuestras unidades editoriales. Este aspecto podrá parecer insignificante, pero hasta esta gestión no existía un solo libro para donar en el Ministerio de Cultura y en la antigua Secretaría de Estado de Cultura. Estamos dejando un stock de 46 mil volúmenes para que puedan ser donados a quien lo necesite y a quien lo requiera. Creación de 3 unidades editoriales: Ediciones Ferilibro, Ediciones de Cultura y Ediciones de la Editora Nacional, compuesta por 9 colecciones y la colección Cuadernos de Cultura. La formación de 1.135 clubes de lectura en todo el país. La realización de 3.463 talleres de promoción de la lectura. 980 talleres para organizar bibliotecas. La organización del Sistema Nacional de Bibliotecas. La exitosa realización del programa intensivo de entrenamiento a estudiantes y maestros del Sistema Educativo Nacional en un programa combinado con el Ministerio de Educación y el respaldo de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, donde más de 2.000 educadores y educandos fueron formados en estos entrenamientos por primera vez. Creación del Sistema Nacional de Creadores Literarios, SINACREA, que becó a jóvenes escritores de distintos puntos del país para producir nuevas obras literarias en cuento, novela, poesía y teatro. Creación de la Cátedra Pedro Enrique Sureña en la Universidad de Salamanca, donde existen ya proyectos similares de Cuba y Venezuela, y donde se abrió la Sala Dominicana con 1.000 volúmenes de obras de nuestros autores dominicanos. Conformación de 47 talleres literarios que benefician a 58 comunidades del país y que incluye talleres para niños y adolescentes y para personas invidentes. Consolidación con un alto nivel de prestigio y credibilidad de los premios anuales de literatura, los principales galardones literarios que otorga el Estado Dominicano, y la creación de varios certámenes literarios nuevos, incluyendo el Premio Regional de Literatura, exclusivamente para los escritores de la región norte. Atención especial a la diáspora intelectual dominicana, creando el Premio Letras de Ultramar, una colección editorial exclusiva para los escritores que residen fuera de nuestro territorio, y una permanente atención a las producciones literarias de los escritores residentes en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Una política editorial histórica que ha permitido la publicación de 502 libros de autores consagrados y de autores emergentes. La renovación total de la Feria Internacional del Libro, que acaba de celebrar sus 15 años de haber sido fundada por el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, convertida la primera de su tipo en Centroamérica y el Caribe, y uno de los festivales culturales de mayor prestigio en toda Latinoamérica, y por donde han pasado en estos 8 años 482 escritores de 22 países. Sostenimiento de las ferias regionales del libro, celebrada en estos 2 periodos en Santiago de los Caballeros, La Romana, San Juan de la Maguana, La Vega, Higüey, Barahona, en un verdadero y auténtico programa de descentralización cultural. Celebración de 7 ediciones del Corredor Cultural,
que permitió anualmente que 192 intelectuales nuestros dictaran 402 conferencias en 153 comunidades del país y 28 del exterior. Estos son apenas unos logros escogidos al azar de la política cultural del gobierno del presidente Leonel Fernández, solamente en el renglón del libro y la lectura. Hoy, esta noche, este amplio programa se corona con broches de oro con la apertura de la nueva Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Y mientras el país celebra un gran día con el deporte y todos hemos sentido que las fibras de la dominicanidad están en su nivel más alto con las medallas obtenidas por nuestros atletas en las Olimpiadas de Londres, también es un gran día para la comunidad cultural del país, que ve gozosa, jubilosa, la entrega que hace el presidente Leonel Fernández de esta nueva Biblioteca Nacional, capacitada ahora para recibir 1 millón de volúmenes. En el frontispicio del edificio que alberga el Ministerio de Cultura hay 3 frases que se pueden leer cruzando simplemente por el malecón. La primera es de Pedro Enrique Sureña y señala que solo la cultura salva a los pueblos, como recordando a gobernantes y gobernados la importancia de la cultura en el proceso de desarrollo de una nación. La segunda es de José Martí, que nos recuerda que hay que ser cultos para ser libres. La Biblioteca Nacional que hoy se inaugura y todo este amplio programa del fomento del libro y la lectura contribuye sin duda alguna al fortalecimiento de la cultura y de la libertad individual y colectiva de los dominicanos. La tercera frase fue colocada días después del inicio de la presente gestión cultural. Es de Leonel Fernández Reina y reza: para llegar al progreso tenemos que hacerlo de manos de la cultura. Ese pensamiento de Leonel Fernández ha guiado nuestras acciones y la de los 50 gerentes culturales formados en nuestros 2 periodos de gobierno, los cuales con su capacidad, con su entrega, con su experiencia, con su pasión por la cultura y su honesto proceder en el manejo de las acciones culturales, han permitido que hoy por hoy, gracias a nuestro gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana tenga en su seno a los mejores cuadros culturales de la República. A pesar de la crisis que sufre el mundo y que la cultura ha sido afectada por ella, nuestro presidente puso la cultura siempre como una de las prioridades de sus políticas de gobierno. Y en el final de su mandato está entregando en estos días nuevos centros culturales en Asua, San Juan de la Maguana, Bonao, Dajabón, la provincia Hermanas Mirabal y hoy la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Así como el Palacio de Bellas Artes se ha convertido en el eje del desarrollo y la proyección artística nacional desde su reapertura hace poco más de 3 años por orden del presidente Leonel Fernández, así la Biblioteca Nacional habrá de convertirse en breve tiempo en el eje intelectual del pensamiento y de la investigación de las letras y de la palabra. Presidente, gracias por esta obra portentosa, por esta dinámica cultural sin precedentes que su visión y liderazgo ha hecho posible en estos 8 años. La sociedad cultural dominicana, la que conoce de gratitud y la que reconoce su obra a favor de la cultura, que está compuesta por la mayoría, agradece su respaldo invariable a este renacer de la cultura dominicana, con la firme e invariable esperanza de que el nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que se iniciará la semana próxima,
presidido por el compañero Danilo Medina, consolidará estos grandes logros y mantendrá fortalecido el edificio de la cultura que usted ha construido. Ahora, mañana y siempre. Gracias, señor presidente. Pero las palabras de la voz del señor ministro de Cultura de la República Dominicana, el doctor José Rafael Ventigua. Este día el señor presidente entrega esta maravilla, como lo es la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, y con ella también la Biblioteca Salomé Ureña. Escuchemos las palabras en la voz del director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el ingeniero Luis Cifres. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, distinguida primera dama y vicepresidente electa a partir del 16 de agosto, doña Margarita Cedeño de Fernández, doctor César Pina, ministro de la Presidencia, el licenciado Luis Manuel Bonetti, ministro administrativo de la Presidencia, a los demás ministros y personas que nos acompañan, secretario de Estado, autoridades civiles, militares, que hoy comparten este momento histórico para la cultura dominicana. El mayor interés en la educación siempre lo pone el maestro. El profesor Juan Bosch dedicó toda su vida a educar y formó a hombres y mujeres, muchos de ellos dedicado a la enseñanza escolar, el maestro de la política bajo el lema servir al partido para servir al pueblo. Uno de estos valiosos educadores hoy se ha convertido en el gran líder nacional de la política, líder del ejercicio gubernamental y líder del compromiso por y para la educación. Ese ciudadano, profesor de varias generaciones, es el doctor Leonel Fernández Reina. Su paso por la administración pública está cargado de éxito, pero en suma, su mayor énfasis resalta su lucha por la educación. Prueba de esto son las más de 176 escuelas que ha entregado de junio del año pasado a junio de este año, hasta el momento. Y la más de 8 universidades que ha diseminado por el país con los centros regionales universitarios. Además del remozamiento que está sufriendo que está disfrutando la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la inclusión de obras que van a darle la adecuación para un futuro de progreso y desarrollo para el país. Aún con la grave crisis económica que sufrió el periodo 2004-2012, el doctor Leonel Fernández impulsó la educación nacional, llevando la inversión de 11 mil millones de pesos a más de 55 mil millones de pesos, nada más que en el sector educación. La construcción de nuevas aulas diseminadas por todo el país, la construcción de nuevas bibliotecas, la construcción de la más grande biblioteca universitaria del país y quizá de América, la Biblioteca Pedro Mir de la UAS, así como la rehabilitación de los edificios de aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el Aula Magna, los edificios de Rectoría de Ciencia Jurídica, y en el último mes más de 175 nuevas escuelas, como ya le expresé anteriormente. Igualmente, para soporte y apoyo de la educación serán entregadas a la comunidad universitaria en la sede central de la UAS un gran edificio para las aulas de recto, para las oficinas de rectoría, vicerrectoría y oficinas administrativas, un gran comedor económico que permitirá que más de 10.000 estudiantes puedan almorzar diariamente. Además, una torre de alta tecnología totalmente equipada
en la cual tendrán la oportunidad los profesionales de hacer investigaciones, estudios de investigaciones y estudios de posgrado y doctorado. Algo que va a revolucionar lo que es la educación universitaria. Recientemente inauguramos